Instagram, arroba Ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curatola. Edesur informa. Esta semana llegó desde Portugal a Argentina una nueva subestación móvil para nuestra distribuidora Edesur Sociedad Anónima. Avanzamos sumando más potencia y mejor energía en su zona de concesión. Con una inversión cercana a los 3 millones y medio de dólares, la nueva subestación beneficiará a 30.000 clientes de las zonas de Ezeiza, Tristán Suárez y Esteban Echeverría. Un aumento del 33% de la capacidad de la subestación Spagazzini. Con el tendido de 17 kilómetros de red de media tensión. Más y mejor energía para todos. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar. Estimados oyentes, quien les habla, Arturo Curatola, le da la bienvenida a esta nueva emisión de Italianos y sus negocios, que es el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Este programa es conducido por el doctor Francisco Tosi. Francisco, ¿estás ahí? Estoy aquí, saludo a la audiencia, te saludo a vos, Arturo, que también haces la apertura del programa. También a Gerardo, nuestro operador, que hace que todo esto sea posible, porque recordamos que estamos todavía cada uno en su casa, creo que cada vez falta menos para que estemos en el estudio, inclusive podamos ver por video también la programación. Creo que no más de un mes, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Esperemos. Nada se puede predecir en estos momentos aquí en Argentina ni en el mundo. Así que esperemos superar todo esto. Vamos a empezar con alguna noticia, ¿qué te parece? Sí, vos la semana pasada habías anticipado esa noticia tan importante del grupo Techint, que lanza una gira para convocar jóvenes profesionales y pasantes, que va a recorrer Universidad de Tucumán, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba, Chubut, Neuquén, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para incorporar 400 estudiantes o graduados de ingenierías, ingeniería porque son distintos tipos de ingenierías, porque claro, puede ser mecánica, electromecánica, química, electrónica, eléctrica, ciencias económicas, que es contador o licenciado en administración de empresas, y sistemas. Esa búsqueda va a estar orientada a aquellos estudiantes universitarios que hayan aprobado por lo menos el 50% de las materias o graduados de estas carreras que antes mencionábamos. No van a participar, una vez que se haga, digamos, toda la selección, en las prácticas educativas de verano. Mirá, en el 2017, cuando quisieron aumentar el plantel de empleados a 500, tuvieron que entrevistar nada más y nada menos que a 3.000 personas. Y se encontraron realmente con
problemas importantes, ¿no? O sea, que no sabían responder inclusive algunas cosas muy simples. Entonces ahora están buscando de alguna manera un nuevo perfil para poder lograr todo aquello que necesita Techin, o en este caso, como estaba mencionando, Siderca, una, otra empresa del grupo, ¿verdad? Pero también hay una cuestión interesante, que bajo el influjo de la pandemia, una escuela, que justamente pertenece a la Escuela Roca, donde estudian 430 chicos, una escuela cambiará la modalidad de la enseñanza. La secundaria técnica Roberto Roca de Campana apelará a un aprendizaje más centrado en los procesos que en los resultados. Es decir, está cambiando absolutamente, tomando algunos buenos ejemplos de otros países, pero no el empleo tradicional de cómo enseñar. Algo que está dando un sistema que está implementando paulatinamente a partir del inicio del próximo ciclo electivo. Hasta ahora ya hicieron reuniones, digamos, con determinados centros de docentes y alumnos para que participen en el diseño del proyecto. Algo muy, muy interesante que está haciendo el grupo Techin. E inclusive, inclusive Arturo, van a con este proceso, inclusive cambian la forma en que está el profesor en el aula. O sea, se va generando un ambiente de prácticamente de recorridos de conocimiento y no en cambio de, digamos, entrega de conocimiento por parte del profesor a los alumnos. Es un cambio bastante importante y se está desarrollando, por lo menos se está empezando a pensar para poder desarrollarlo a partir del próximo año. Así que creo que vamos a estar atentos a estas novedades pedagógicas porque son muy importantes para la formación técnica. Arturo, tenemos a nuestro invitado, Vito Sardella, de la, yo digo conocida marca, porque yo soy un gran consumidor, así que para mí es muy conocida, marca Paese de Isapori, que se nos presenta como la pasta italiana producida en Argentina. Pero, hola Vito, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Y gusto nuestro. Escucha. Bueno, en cambio que hablar yo, por favor, Vito, te queremos escuchar a vos. Bueno, ante todo, vuelvo a repetir mi agradecimiento. Y como vos dijiste, nuestra producción y nuestro orgullo está en hacer en Argentina pasta italiana elaborada con grano argentino, la cual concentra en sí mismo la italianidad, la pasión y la calidad. Va sobre estos tres pilares que nos hemos introducido en el mercado ya por el 2013, y hoy estamos realmente muy contentos y muy satisfechos por la recepción que hemos tenido, estamos teniendo de los consumidores que nos reconocen lo que nosotros hemos querido transmitirles y darles a ellos a través de este producto. Te voy a interrumpir un minuto, Vito, para que nos cuentes tu vínculo con Italia personal, familiar, que es muy interesante también. Sí, yo soy argentino, mis padres pasaban por aquí por los años 50 en su viaje de boda, y bueno, nací aquí, pero terminó el viaje de boda y por supuesto volvieron en Italia, origen Napoli, y allí pasé toda mi juventud hasta los 13 años, mi juventud, digamos, mi niñez y mi adolescencia. Claro. Tengo dos hermanos menores napolitanos, pero cuando después volvimos aquí en Argentina, papá ya se estableció en Argentina haciendo negocios Argentina-Italia, el vínculo con Italia y con Nápoles se mantuvo y se mantiene muy vivo con toda la familia, con lo cual tengo la ventaja y el lujo de sentirme muy italiano y a su vez muy argentino también, agradecido a la nacionalidad y a esta tierra, a las capacidades que me ha dado. Y esa mezcla me permite a mí poder, digamos, satisfacer esta iniciativa y esta forma de emprendedor mío de poder traer o hacer aquí de Italia un producto para todos los italianos que están en Argentina y los argentinos que lo aprecian. Vito, vos hiciste, estudiaste acá e hiciste una importante carrera corporativa antes de dedicarte a ser empresario, contanos. Sí, digamos que cuando empecé mi carrera, digamos, de trabajo, cuando tenía facultad de ingeniería industrial,
Mi primer trabajo fue en el grupo ENI en AGIP, con lo cual seguía, digamos, con el contacto con Italia, viajaba mucho a Italia por el tema de AGIP. Después pasé a Techín, estaba escuchando lo interesante que estaban comunicando ustedes hace un ratito, en el cual empresa que estuve casi 15 años y tengo uno de los mejores recuerdos por mi carrera hecha allá adentro. Ahí creo que realmente me formé como casi un potencial empresario, que yo diría que es la característica central, por lo menos que yo me recuerdo y me llevo de Techín, que hace que de sus funcionarios y sus trabajadores sean emprendedores y se sientan dueños de la empresa. Yo así me sentí, así me permitió desarrollar y así coseché, digamos, buenos resultados de mi carrera. Y después, bueno, de allí, después de las privatizaciones, pasé al grupo de privatizadas y dentro de ello me absorbió Repsol, donde ya hice la carrera de alta dirección, terminando siendo director de gas natural para Sudamérica, entre los cuales la conducción de YPF, la parte de gas natural. Y a partir de ahí te agarró un cambio. No, un cambio no. Lo que hice fue lo que uno a veces siempre tiene adentro y que lo va como postergando y diciendo, bueno, mañana, cuando estás en tres empresas multinacionales como Eni, Techín y Repsol, a veces algunas cosas muy personales quedan un poco de lado, ¿no? Porque hay que dedicarle tiempo y demás. Y bueno, cuando vino mi retiro de Repsol, porque hay una norma allí que a los 60 años, sea por el motivo que sea, uno se debe retirar para dar lugar y espacio como corresponde y aprueba plenamente a la juventud que viene atrás, claro, con sus actualizaciones normales que aportan los jóvenes emprendedores. Bueno, me gusta mucho, aprecio, valoro y lo tengo en casa como tradición, la cocina italiana, particularmente la cocina napoletana, y dentro de eso me gusta cocinar, me encanta. Y en ese tema, hablando un día de las cosas, la casualidad de la vida, se dio la posibilidad de que una fábrica en Italia que estaba cerrada, que producía pasta y que exportaba pasta a Argentina, iba a remate, y yo tengo un socio, somos dos personas, Mauro Giacometti, y bueno, iba a Italia para divertirme un rato, porque me había retirado de Repsol, para distraerme y descansar antes de emprender un poco con dónde orientaba qué hacer. Y bueno, fuimos a remate y adquirimos esta planta y de allí empezó todo. Una cosa que era hacer un proyecto acotado de hacer pasta italiana en Argentina y bueno, la respuesta nos fue llevando a que pocos años después nos encontramos ante la decisión de tener que traer una segunda línea de producción por el avance y penetración que teníamos en el mercado. Y hoy, en estos días, nos estamos planteando, a muy breve término, que diría entre 30 y 60 días, estamos casi por encarar la tercera ampliación de la planta, porque realmente la demanda ya nos está poniendo en un punto de que nos estamos convirtiendo de una pyme chica y familiar a una empresita, digamos, que tiene su nicho de mercado y que puede competir perfectamente con las grandes marcas importadas de Italia. Y vos me contabas, Vito, que ustedes estaban muy enfocados en demanda de así de alto nivel, vos me decías líneas aéreas o hotelería y algunos locales gastronómicos. Bueno, con la cuestión del COVID eso se redujo mucho y ustedes entraron fuertemente en supermercados. Sí. Nosotros, digamos, no es que nosotros dijimos, bueno, a ver cuál es el nicho de mercado y quién no, es el claro, se fue dando. Atender. Las cosas se fue dando. Hicimos una, sí, nos habíamos fijado con política comercial, tomar contacto directo con el consumidor y con él trabajar para crecer nosotros. No acudimos, digamos, ni a propaganda, ni a medios, a terceros medios, para poder imponer nuestra marca. Fue un voz a voz, un boca a boca, como se dice, y ahí fuimos creciendo. Ese boca a boca puede venir un simple, digamos,
persona de casa que viene a comprar la pasta, como puede pasar un director de una empresa que te pregunta y la prueba. Y bueno, y así fuimos formando distintos nichos de clientes, distintos grupos de clientes, y hasta que, por ejemplo, para desatar, no lo más importante, porque para mí son todos importantes, para nosotros son todos importantes, a nivel, digamos, de representación, los que más nos pueden marcar una gran satisfacción por el reconocimiento que nos dan, es que estamos con dos catering, que son las dos principales que atienden las líneas aéreas, de 8 líneas aéreas, evidentemente hoy día un poco limitado por la pandemia, o bastante limitado por la pandemia, grandes cadenas de hoteles y restaurantes de importancia, te diría casi a lo largo de toda la Argentina. Con la pandemia, este sector, no es ninguna verdad que aporta, por supuesto todos lo sabemos, ha sentido el efecto y el recorte de sus actividades, que a nosotros, si quisiera poner el número, significó casi un 40% menos de producción, que veníamos creciendo año a año alrededor de un 20%, bueno, se nos cayó un 40% del mercado. Cayó no, yo diría se ha paralizado temporariamente, porque confío en que cuando esta actividad va a volver, claro, a sujeta, volverán a, digamos, a tener relaciones con nosotros. Ya están teniendo, de hecho, las líneas aéreas poco a poco están volviendo a comprar los mismos volúmenes que nos compraron en su tiempo. Y nosotros pensábamos que íbamos a estar dentro de ese grupo de pymes que lamentablemente la pandemia les ha afectado, hasta algunas en el cierre total de la empresa, algunas las han pasado y las están pasando posiblemente, seguramente tratando de superar este hecho. Y a nosotros, así como cayó el 40, crecimos el 40 en otros campos, en otros nichos, y entre las cuales últimamente, estos últimos 2-3 meses, en los supermercados, que ya estábamos de alguna forma, pero realmente ahora sí estamos muy metidos con ellos. Ellos nos han reconocido nuestra calidad, nos reconocen un muy buen espacio de exposición en las góndolas, no estamos más, no sé, en un rincón, sino estamos ocupando espacios centrales, y los pedidos de ellos realmente tienen una continuidad en cantidad y en paquetes realmente muy, muy, muy interesante, que nos ha puesto en la situación de esta tercera ampliación. Claro, y Vito, mirando el portal de Paella de Isapori, que es muy lindo y muy bien armado, ahí dice que la línea de pasta se produce exclusivamente con sémola de grano duro, ¿no? Que provee una muy buena alimentación. Así la pasta resulta ser una excelente fuente de energía, bueno, y además dice que se digiere más fácilmente. ¿Es así eso? Bueno, es así, y no porque vos estás leyendo, y no porque yo lo diga, y no porque, digamos, es su lema principal o básico de la parte de grano duro, que es el pliego cambial, que así sucede. La diferencia que existe, y que nosotros lo marcamos entre la pasta y los fideos, es que los fideos están hechos, por supuesto, de óptima calidad, y con el mismo pasión y amor como hacemos nosotros, pero la materia prima es trigo pan, es como si fuera pizza o pan, que se convierte con un cierto formato en fideo. Y en definitiva, vos cuando comes una pizza comerás 2-3 porciones y parás, y cuando comes ese pan comerás 2-3 rodajas y parás, y seguramente tiene el efecto de de digerirlo un poco más lentamente. En el caso del trigo candial, esto no ocurre. El trigo candial es mucho más liviano y digerible en sí mismo, con lo cual cuando vos comes un plato de pasta de trigo candial, yo te diría que al rato te sentís liviano y, por ejemplo, si estás trabajando, puedes seguir trabajando sin ningún tipo de problema, que es muy diferente a comerse un sándwich de pan, porque la digerir un pedazo de pan o digerir un buen plato de pasta es muy diferente. Contanos, Vito, de tu producto, yo creo que la estrella, que es el negro di seppia, como un poco como es, para que el público le vaya tomando el gusto, ya que estamos en un buen horario. Bueno, el negro, nosotros tenemos una de nuestras políticas por las cuales
pudimos introducir la marcha y tuvimos una aceptación del público y teníamos que competir con la pasta italiana, que por supuesto es de alta calidad, algunas de las marcas que se traen aquí en Argentina, son primeras marcas en Italia. Una forma de competir era, bueno, decir a la gente, probá, y vas a ver que no hay diferencia. Pero otra forma que también quisimos aportar fue que no ofrecer los clásicos formatos que uno puede encontrar, que no supera 3 o 4 formatos que se traen de Italia o que existen en Argentina. Nosotros nos ampliamos a 30 formatos para ofrecer al público la opción de elegir hoy como esto y mañana como aquello. Por supuesto que grandes firmas italianas que cuya pasta llega acá, en Italia también tienen no 30, sino 100 formatos posiblemente. Pero aquí no existía una empresa que hiciera de la pasta 30 formatos. Claro. Dentro, o variedades. Dentro de eso, clasificamos 3. Los de sémola, de trigo candial, de exportación. Es un trigo muy, muy especial, que solo se consigue en una empresa en Argentina, que lo produce por la alta calidad. Después están los que contienen verdura o vegetales naturales, que están incluidos en la pasta y le dan cierto sabor. Y después están los que contienen tinta de calamar importada de España. Este sí es un producto de un nicho muy especial, porque la gente que come la pasta con tinta de calamar es gente que busca básicamente 2 cosas. Una calidad en la pasta, que la da la pasta de sémola, y el sabor que le aporta la tinta de calamar. Sí, claro. Y en Argentina, tinta de calamar, para usar, digamos, en términos de poder producir una pasta, no hay, y hay que importarla de España. Y la empresa que lo hace en España es una gran exportadora al mundo. No es que solamente exporta a la Argentina. Es reconocida como primera marca en el mundo. Y bueno, se trae de España, nosotros la incluimos a la pasta de sémola que hacemos normalmente y le otorgamos ese sabor, entre comillas, amar, que hace que cuando vos cocinás en tu casa un plato de pasta, cornero y sepia y le agregás fruto de mar y un poco de perejil y aceite de oliva y por ahí un poquito de peperoncino si querés para darle algún sabor y nada más que eso, te estás comiendo realmente, si me permiten decirlo un poco vulgarmente, una feta de mar, sí. Que todo sabor a mar, ¿no? Escuchás el mar adentro. Te paso con Arturo, que tiene unas preguntas para vos. Hola, buenas noches, Vito, ¿cómo estás? Arturo, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Bien, gracias. Me gusta, eso del peperoncino me interesó bastante, ¿eh? Yo lo hago habitualmente. Pero volando la imaginación, me imagino de pronto un señor o un grupo de personas que traen la maquinaria desde Italia. Se ponen, bueno, vamos a fabricar algo, producto en este caso la pasta. ¿Y encontraron el personal adecuado? ¿Lo tuvieron que preparar? ¿Cómo potenciaron la posibilidad de poner en marcha todo ese emprendimiento? Contame un poquito de esa parte. Mira, a veces siempre sale alguien y dice, muy buena pregunta. Y realmente tengo que decirte, muy buena pregunta, porque diste en uno de las teclas fundamentales de nuestra empresa. No te digo que esto sucedió en el primer momento, cuando iniciamos, nos costó mucho, tuvimos muchísima rotación de gente, no somos tampoco tantas personas, nosotros alcanzamos en 15 empleados en total, una familia de 15 personas constituimos, tuvimos muchísima rotación, porque hubo que introducir gente que de alguna forma terminar haciendo de este trabajo una cosa orgullosa. No es ir a trabajar a una empresa, hago el trabajo y me voy. Sino trabajar con pasta, hay que tener realmente, te tiene que gustar, porque es un trabajo muy rutinario, es un trabajo que es repetitivo a lo largo del día, no es que te provoca emociones, salvo que vos tengas pasión, te guste lo que estés haciendo y sabés para qué lo estás haciendo. Y realmente en este sentido, nosotros tenemos gente que trabaja en la planta y se siente orgullosa de pertenecer a la empresa y se siente orgullosa de hacer el mismo trabajo todos los días. Y cada paquete lleva parte de ese orgullo que yo siento como responsable de la empresa. Sé que en el paquete va también
pedacitos de orgullo de cada uno de los empleados que trabajan, porque además ese orgullo después está recompensado cuando salen a la calle y por hechos casuales, por tuit y lo que fuera, mencionan, preguntan y dicen y reciben realmente elogios, que es lo que nosotros recibimos. Y en esto digo realmente la verdad, y lo digo muy, con mucha modestia y con mucho respeto a la gente que lo hace, cuando nos escriben casi todos los días un mail, o casi todos los días hoy ya mensajes WhatsApp o Instagram, realmente no tenemos más que elogios. Quienes nos contactan, siempre hay en el contacto una frase que dice, hace la mejor parte del país, es un producto muy bueno, lo felicitamos, y eso, puede ser las máquinas, puede ser buena sémola, los hornos, el procedimiento, el know-how, pero si no tenés la gente que le pone lo que hay que ponerle, la pasta no sale. Gracias, Fito. La simbiosis ideal, sí. Empresa y orgullo del producto que uno elabora. Bueno, gracias, Vito, muy amable. Muchas gracias, Vito. Estoy cumpliendo con el encargo que me dio Arturo de cerrar el programa ahora. Te agradezco muchísimo y creo que nos vamos a volver a entrar en contacto porque, bueno, siempre tienen alguna novedad y si van a aumentar tanto la cantidad de producción, nos gustaría que nos cuentes después la experiencia. Gracias, Vito Sardella, director de Paes de Isapori. Que tengas buenas tardes. Mis felicitaciones y gracias por tu tiempo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tengo dos hijos. Por eso quiero a alguien que defienda la escuela. Pero quiero a alguien que ya haya defendido la escuela. Es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia. Diego Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanetti, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. sssalud.gov.ar. RNMP 1336. Me meto en el mundo del golf y en el mundo de los chicos. Y vos dirás que tienen en común. Bueno, tienen en común algo. A la Asociación Civil Manos en Acción, que está organizando un nuevo torneo de golf en Pilar Golf con el objetivo de recaudar fondos para seguir sustentando las tres casas de la fundación en donde reciben atención más de 500 chicos expuestos en una situación de vulnerabilidad. Es impresionante cómo creció la vulnerabilidad de los chicos. Y bueno, Manos en Acción sigue activando. El martes 31 de agosto a las 8 de la mañana arranca el torneo de golf. Y si vos tenés ganas de disfrutar y a la vez colaborar, el green fee general es de 5.000 pesos. Bueno, eventos@manosenaccionargentina.org y ahí vas a poder participar, sumarte, jugar un poquito de golf y de paso ayudar a los chicos que más lo necesitan, donde la Asociación Civil Manos en Acción le está poniendo mucha garra. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. sssalud.gov.ar. RNMP 1336. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo tuve un hermano que tenía una encefalitis y apareció el gran Florencio Escardó, que fue el que le salvó la vida en realidad. Entonces mis viejos dijeron, al próximo que nazca le ponemos Florencio. Por eso, ¿cómo no voy a estar comprometido para que la Argentina tenga una salud y una ciencia de calidad? Es un compromiso que está grabado en mi ADN. Ni de un lado ni del otro, del tuyo. Florencio hace bien. Lista 508, Frente Vamos con Vos, letra F. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok @ecomedios1220.
sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante fa. Bueno, estamos de vuelta. ¿Estás ahí, Francisco? Estoy acá escuchando y muy contento por la evolución que hemos escuchado de esta empresa, porque prácticamente la vimos nacer. Nació, se constituyó en el 2012, pero se empezó a fabricar en el 2013, estamos en el 2021 y ya están en la tercera etapa, prácticamente aumentando cada vez un 50% o 70% la fabricación en cada etapa. Van a estar participando ya más del 1 o 1,5% del mercado total de pastas, que en ese segmento de pasta de calidad va a ser un porcentaje mucho mayor. No nos olvidemos que hay un jugador como Arcor en ese mercado, sí, sí, Molinos, sí. En fin, marcas de mucho, mucho volumen, pero esta empresa con esta marca, Paese di Sapori, se posicionó por encima de estas y está empezando a ocupar lugar en góndolas de canales de distribución grandes. Así que realmente... Bueno, a ver. Ser socio de la Cámara de Comercio Italiana también, en este caso, le ha favorecido bastante, ¿no es cierto? Bueno, le ha favorecido mucho, porque además toda la maquinaria es italiana. Bien, vamos a seguir con alguna otra noticia. ¿Qué te parece, Francisco? Perfecto, ¿bien? Con atención. Gracias. Viste que estuvo Jake Sullivan, el funcionario de Estados Unidos. Es cosa que, bueno, se arreglaron con el gobierno, tuvieron charlas, sobre todo con el presidente de la Nación, pero algunas cosas pasaron desapercibidas. Por ejemplo, se definió un préstamo del Banco Mundial por 500 millones de dólares para la compra de vacunas Moderna y Pfizer. Pues el primero de ese tipo que dará el organismo, y hubo dos anuncios de inversión. Uno, que venía ya demorada, de General Motors, por 300 millones de dólares, y otro de una empresa de energía renovable, AES, por 200 millones de dólares. Es decir, que también estas cosas hay que decirlas. Bueno, hay motivaciones, hay sectores que empiezan a funcionar bastante interesante. En este caso, Mr. Sullivan, bueno, le dio de alguna manera el empujón para que los 500 millones, que son 50 mil millones de dólares, para comprar vacunas. Así que bastante interesante. Y viste que hablábamos de pasta recién, ¿no? Exactamente. Bueno, vos sabés que Argentina, la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros, de Argentina y Uruguay, que son los países de la región con mayor consumo per cápita de harina de trigo, bueno, Argentina ha tomado un camino conjuntamente con la empresa Morixe y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y se unieron con el desafío de desarrollar un nuevo producto que tendrá alto porcentaje nutricional en proteínas y fibras naturales, y que podrá utilizarse para elaborar alimentos de uso común como panificados, pastas, pizzas, empanadas, masas, entre otros. Es decir, tratar de buscar algo que sea, bueno, digamos, con mayores proteínas. Tanto es así que, por ejemplo, dice que un kilo de nuestra harina, dice el Morixe en este caso, de nuestra harina proteica, aporta la misma cantidad de proteínas que un kilo de carne vacuna. Y un 20% más que un kilo de pollo. Destaca, bueno, el directivo de Morixe, le llama Noel, el propietario o el presidente. O sea que se están reformulando cosas que le van a dar a la Argentina la posibilidad de ganar mercados más que interesantes, ¿no es cierto? Bueno, tenemos noticias todavía, ¿no? Sí, tenemos cosas, ¿no? Sí, sí, hola. Por supuesto. Y vos sabés que es una cosa muy interesante también, lo que vuelvo a lo que estaba comentando el entrevistado, que él lo dijo así al pasar, pero a mí me parece también muy relevante que lo digamos, que no es cierto que la pasta engorda, ¿eh? Lo que engorda es si uno le pone toneladas de salsa, queso, etcétera. Pero la pasta en sí es un producto muy bueno para la salud. Y alguna vez creo que vamos a entrevistar a algún nutricionista para que nos lo explique. ¿Cómo no? Pues sabes que hay un ambicioso plan de apoyo para los jóvenes italianos. Bueno, digamos que realmente la desocupación entre jóvenes es récord. Y el porcentaje de jóvenes que no trabajan ni estudian es el más alto de la Unión Europea. Bueno, ¿qué propuestas incluyó el plan Giovani Adesso? Bueno, hay un plan activo para los jóvenes, como dije, lidera el ranking de desocupados, que empieza por darle un plan, digamos, un crédito universal a los jóvenes. Bueno, ¿de cuánto? Entre 9 y 18 mil euros a cada joven que cumple 18 años. El capital estará condicionado a ser invertido en cursos de formación
o comenzar una empresa propia o como depósito para la compra de una propiedad. Bueno, tiene que estar, esto va a estar evidentemente controlado, ¿no es cierto? Pero también hay una alternancia de escuela-trabajo, es decir, bueno, querés este dinero para trabajar algo y estudiar, te damos este dinero también. De esta manera los jóvenes terminarán la escuela con una experiencia laboral que pueda ayudarlos a la elección de sus estudios universitarios. También tiene otra que son pasantías y prácticas, es decir, estoy hablando de ítems para los cuales les pueden otorgar estos préstamos de dinero. No, no son préstamos, sino que son subsidios para que los jóvenes puedan desarrollarse. Pasantías y prácticas, la misma cosa también, el acceso a los profesionales, pero algo muy importante que es empleo y no asistencialismo. En el ámbito de un relanzamiento de las políticas activas, el parlamentario italiano Nobili explica que las medidas populistas como el crédito de ciudadanía y cuota 100 nos hicieron gastar más de 10.000 millones de euros al año sin obtener resultados para la creación de empleo. Propusieron una reforma a la Agencia Nacional de Política Activa del Empleo, bueno, y están dando con esto que dice que las áreas interesadas para esa financiación son la escolar, la formación profesional, empresas, y la desocupación juvenil en Italia ronda el 30%. Necesitamos empleo, no asistencialismo. Es decir, están fomentando el trabajo de manera intensa, porque no olvidemos, bueno, que los talentos italianos en el mundo han dado vuelta al mundo y es un último punto que promociona la vuelta de los profesionales italianos en el exterior. Es decir, que vuelvan a Italia, bueno, y se capaciten. Hay materias científicas, instrucciones de técnica superior. Es decir, hay objetivos muy claros y muy precisos que sería bueno que los gobiernos, en este caso nuestro, de Argentina, pudiese copiar o tomar por lo menos parte de esta historia para ver los resultados, ¿no? Y como empresa italiana tenemos que hablar que Arcor premió a los innovadores. En la séptima edición del premio Arcor a la innovación, y se presentaron más de 150 propuestas innovadoras. Bueno, en este caso fue presentado por Franco Salgado de la Escuela Superior Integral de Lechería de la ciudad de Villa María, Córdoba, que se hizo acreedor al premio de 500.000 pesos para llevar adelante el plan que estaban formulando este sector, que es convertir en un postre formulado para niños con enriquecimiento en calcio y bajo contenido en azúcares y grasa. Bueno, después hubo otro premio de 250.000 pesos. Bueno, esto todo lo hace Arcor todos los años, estimulando la creación, bueno, de productos que den resultados, digamos, positivos para el nutrimiento de la población. Pero también tenemos algunas bolillas negras, llamémoslas así, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Vamos a decirlo. En este caso, la estadounidense Dow cerrará una de las plantas que tiene la Argentina. Es la de San Lorenzo, Santa Fe, única fabricante local de poliuretano, insumo para la industria automotriz y la producción de línea blanca y de colchones. Bueno, el año que viene va a cerrar de aquí a mayo del 2023, digamos, seguirá hasta esa fecha, pero ya decidieron el cierre porque dicen que, bueno, que es una cuestión de cambio de enfoque, digamos, de los negocios. Como dato positivo, digamos que los ingresos por retenciones crecerán 117%. Bueno, digamos que más que en el segundo trimestre del 2020. Pero digamos que esto no es porque se exportó más. Los productos se exportan la misma cantidad. Lo que pasa es que el valor de los commodities, digamos, en el primer semestre permitió este crecimiento. Pero es bueno porque también se pudieron sostener las importaciones. Es decir, al haber, en este caso, haber exportaciones y haber la entrada de dólares o de divisas, las exportaciones, bueno, tuvieron su mejor precio desde el 2013. Y esto le trae ahora que también le permita, de alguna manera, bueno, las importaciones que tanto se quejan los importadores y que le costó la vida a nuestro amigo el presidente de la Cámara de Importadores por la bronca que se agarraba, ¿no? Claro, claro. Bueno, vos sabés que hay una pyme muy exitosa, pero muy exitosa. ¿Sabés cuál es? El negocio de armar un partido político multiplica las listas. Cada una de las 23 agrupaciones que se anotaron en Buenos Aires recibirá nada más y nada menos que 17 millones de pesos para imprimir boletas, sin importar su desempeño anterior. Y así fue que se inscribieron nada más y nada menos que 234 fuerzas en todo el país. Lindo número, ¿verdad? Y todas van a competir por los cargos. Sí, claro, fíjate que los números que incentivan, ¿no? 17 millones de pesos es el monto que recibirá cada una de las 23 agrupaciones. Después, 168 millones de pesos
que lo recibió, resolvió destinar a los espacios que presenten precandidatos a diputados nacionales. 50 millones de pesos es la cantidad de dinero a distribuir entre los partidos que lleven precandidatos a senadores nacionales. Y después 335 millones de pesos es el aporte que se repartirá por el desenvolvimiento electoral. El 20% se distribuye equitativamente y el 80% de acuerdo con los votos obtenidos en la última elección. Linda pyme, ¿eh? Esto no pierde nunca, ¿eh? Bueno, hoy se produjo una renuncia polémica de un diputado en la Cámara, ¿verdad? Sí, sí, y le escuché atentamente la de Moyano. Bueno, digamos algo, vamos a darle una nota positiva. Vos sabés que siempre ha habido una descoordinación entre aquel que tiene planes sociales y quería trabajar. Entonces dice, no puede trabajar, pierde el plan social. Bueno, ahora, tras el pedido de CAME, el presidente de la Nación anunció la compatibilidad de planes sociales con trabajo rural registrado. ¿Qué significa? Bueno, que hay 250.000 trabajadores rurales temporarios y sus familias que se pueden beneficiar siguiendo con los planes, pero si pueden trabajar y cobrar las dos cosas. Me decía un amigo que trae siempre gente de Bolivia para trabajar, que esta es una medida muy positiva. Bueno, hemos visto que en algunos casos, por falta de mano de obra, han quedado las frutas en el suelo. Bueno, pero lo traen para la cosecha, el caso que estás hablando vos. Claro, sí, sí. Bueno, en este caso no pierden los subsidios que le da el Estado. O sea, pueden cobrar ambas cosas. Me parece una medida realmente muy positiva que ha, dictado el Gobierno Nacional. Y que sigamos con las cosas positivas. Bueno, ahora una nota. Hablando de cosas positivas, Arturo, tenemos aquí en el aire a Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Justo quiero hablar de pizza, mirá. Bueno, dejamos la pizza para otro día, le damos la entrada a Claudio. Claudio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Arturo y Francesco. Qué buenas noticias, buenas noticias. Yo también tengo buenas noticias. Adelante, adelante, estamos muy ansiosos. Bueno, primero que todo, hablamos de trabajo, ¿no? Hablamos de gente que busca trabajo, etcétera. Hablamos siempre que el futuro del país son los jóvenes. Así que nos concentramos con el proyecto Fénix para el día 24 con los amigos de Boomerang, que saben de trabajo, que saben cómo promover el trabajo, a explicarle a los chicos del último año del colegio, en particular el Círculo Italiano, del Centro Cultural Italiano, de Cristóforo Colombo, de las otras escuelas italianas, cómo llenar un currículum, cómo podrían contestar a la pregunta de algún empleador que lo están tomando, porque son chicos que recién se muestran al mundo del trabajo, nunca han hecho entrevista, etcétera. Entonces explicarle un poco cómo es el mundo del trabajo, cómo se llena un currículum, cómo se contesta a una entrevista de trabajo, etcétera, porque es muy importante para ellos la primera vez, ¿no? El primer encuentro, la primera entrevista de trabajo. Es muy difícil, así que tratando de acompañar estos chicos, porque, bueno, hay trabajo. En este momento tenemos 38 búsquedas de empleo abierta en el portal Fénix, así que, bueno, hay trabajo. 38 búsquedas de empleo significa empresas que ofrecen empleos. Claro, exactamente. Claro. Tenemos 38 empresas que están buscando personal, distintos niveles, distinta formación, distintas cosas, etcétera. Así que es muy importante. En este momento hay que hacerse fuerza, diversificarse, estudiar, prepararse y bueno, y también atreverse, ¿no? Hay veces que hay que atreverse. Así que, bueno, porque no es solamente escribir el currículum, sino además también se enseña en este webinar cómo prepararse para la primera entrevista, que es una de las más importantes. Porque hay muchas veces que uno no le da importancia a cosas que ha hecho, claro. Mientras que hay que explicar, hay que ser muy transparente y hay que explicar bien qué es la experiencia que uno ha hecho, porque por ahí uno no lo considera importante y en veces es importante para un empresario. Hoy justo hablábamos con Arturo el tema de cuáles son las cosas importantes en el trabajo, qué es lo que evalúa un empleador cuando tiene que elegir una persona, la confianza, el ser
respetuoso, el ser honesto, ¿entendés? Ser disponible. Y bueno, y por ahí hay muchas veces que los empresarios y nosotros mismos cuando tomamos personal no gusta que sean gente proactiva, inteligente, y por ahí no cuenta que no hayan experiencia, claro, pero sí que tengan ganas de hacer, de progresar, de aprender. Me parece que esa es una buena actitud que es importante en este momento, ¿no? Así que bueno, esto tratamos de transmitirme a los chicos que se van a enfrentar con el mundo del trabajo, así que esto para nosotros es muy importante. Y otra noticia, creo que algo importante me parece también es la reunión de ayer del Comité Promoción de Exportaciones, ¿no? Exactamente. Muchas veces en este programa contamos de las oportunidades, de qué es lo que se está haciendo, de las exportaciones, etcétera. Bueno, ayer una reunión muy importante, se reunió el Comité de Promoción de Exportaciones, liderado por el canciller y por el subsecretario, el secretario de Promoción de Comercio Exterior, Jorge Neme, etcétera, donde estuvieron 254 cámaras empresariales. Estas son el grupo 15, que son la cámara exportadora, y el grupo 16, que son las 32 cámaras binacionales que operan en la Argentina, ¿no? Entonces todas las europeas más, qué sé yo, la americana, la brasilera, la china, la japonesa, la taiwanesa, etcétera, 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 etcétera. Bueno, la idea era hacer un poco el punto de la situación del primer año de trabajo que tuvimos y ver un poco cuál es el desafío ahora para el próximo año, ¿no? 2021-2022. ¿Y cuál es el desafío? Bueno, se hicieron todas las análisis de cada una de las cadenas de valor productiva argentina, se analizaron también los problemas que están teniendo los exportadores, en particular el tema de la parte de insumos y el tema de transferimiento de dinero y estas cosas, pero sí seguramente se ha hecho un trabajo muy interesante para identificar los mercados más positivos o más apreciables para argentinos. Para la Argentina se subrayó también lo importante de abrir un nuevo mercado por ahí de la región que había sido un poco descuidado, pero que en este momento son, digamos, también son interesantes. En un contexto muy complicado, ¿no? Porque esto de la pandemia está tocando todo el mundo, está abriendo mercados, cerrando mercados, entonces hay que estar muy atento y muy muy efectivo, digamos, en elegir un nuevo mercado. Claudio, hablando de mercados y de novedades, justo cuando te presentamos, lo interrumpí a Arturo, que estaba hablando de algo que creo que nos va a interesar a la audiencia mucho y a nosotros también. Bueno, dos temas. Desde el principio, lo que estabas hablando ahora de las exportaciones y demás, está creciendo, digamos, una situación muy violenta en China con respecto, bueno, al COVID-19. Tanto es así que están cerrando, han tomado medidas drásticas y cerrando los aeropuertos de China continental para reducir el riesgo de una propagación más amplia. Esto es una comunicación que están llegando las empresas americanas que están en el mundo diciéndole atención que están alterando todo lo que significa la industria del transporte. Así que digamos que estas consecuencias se esperan aún más graves todavía porque, bueno, el resultado operativo de la oficina de carga de las distintas empresas y de los aeropuertos, bueno, hay unas restricciones gubernamentales que va a producir bastante inconveniente, digamos, en las importaciones. Pero lo que hablaba hoy, que me llamó la atención, es una pizzería, pero no es una pizzería común. Bueno, en 1956, en New York, en el barrio de Brooklyn, los inmigrantes napolitanos Gennaro y Carmela Sbarro empezaron con una tienda de comestibles, hasta que en el 1967 abrieron su primer restaurante en el centro comercial Kim Plaza. Bueno, pues fueron cambiando, hicieron un negocio de comida rápida para llevar y luego fueron a la pizza. Hoy la pizza, ¿no?, cuenta, opera en 26 países, cuenta con 1000 franquicias y planea crecer a razón de 70 aperturas por año en el mundo. Aquí, Sbarro ya tiene fecha de apertura. La marca internacional aterriza en la avenida Corrientes y apuesta por la reactivación de la zona. Su plan de expansión contempla abrir locales a través de franquicias. Nada menos que la avenida Corrientes, Arturo, que es el centro de las pizzerías. ¿Qué te parece? Mirá qué desafío, ¿no? Dice que hoy, bueno, 26 países no es poco. Dice que la Argentina era uno de los pocos mercados que le faltaba conquistar en América del Sur. Ya tiene presencia en Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Perú,
Ecuador, Paraguay y Uruguay y Costa Rica. ¿Qué desafío para esta empresa, para esta gente, bueno, que han sido como inmigrantes, realmente? Lo que hablaba recién Claudio, yo les recomiendo a quien quiere empezar a trabajar que tenga actitud y aptitud. Son dos principios básicos, ganas de crecer y capacitación. Así que eso era lo que mencionaba yo con respecto al tema PISA. Disculpame que te interrumpí, Claudio. Vamos a pedirle a Claudio que nos comente una experiencia importante que tuvo hoy hacia el mediodía, 12:30, creo. Sí, sí, sí. Una cosa sola primero, ya sí. Que estamos, lanzamos con el proyecto Fénix para próxima semana los próximos dos que se van a capacitar como pizzero profesional en la Escuela de Pizzería Italiana. Eso es, ya que estamos con la pizza. Sí, hoy ¿qué decíamos? Importante. Bueno, hoy 12:30 se hizo un evento muy importante en el Club Sportivo Italiano, que es socio de nuestra cámara, así como también nos acompañó el laboratorio Le Petit, que también es socio de la cámara, la empresa Silva Timber con su producto Arbok, etcétera. ¿Todo esto por qué? Bueno, porque el presidente de AFA, el mismísimo Chiqui Tapia, premió al club italiano, al Sportivo Italiano, por el esfuerzo que está haciendo y recibió con mucho placer la carta oficial de nuestra Cámara de Comercio, que apoyaba una iniciativa muy importante, que es el objetivo de traer la Nazionale Giovanile Under 21 de Italia acá a la Argentina a jugar una serie de partidos, y el primero va a ser seguramente en el Sportivo Italiano. Entonces la Cámara de Comercio apoyó con el presidente Tapia, que estuvo muy contento, que nos comentó que estuvo hablando justamente con el presidente de la Asociación de Calcio Italiano la semana pasada, y que estaban hablando de este importante evento que reactiva las relaciones también a nivel juvenil, ¿no? Entre los dos países. Hace muchísimos años que falta Italia desde Argentina a los jóvenes, digamos. No, sería fantástico que venga el seleccionado juvenil. Yo creo que la iniciativa que enfrentara a la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina no funcionó por el estado físico de los de la Comisión, pero seguramente va a jugar contra equipos muy, muy representativos. Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, te agradecemos muchísimo tu tiempo y las buenas noticias que nos has traído, y le paso a Arturo Curatola para el cierre del programa. Bueno, le decimos a la audiencia que gracias por habernos acompañado y que lo esperamos el mismo día de la semana y por este mismo dial. Gracias nuevamente, seguimos. Edesur informa. Esta semana llegó desde Portugal a Argentina una nueva subestación móvil para nuestra distribuidora Edesur Sociedad Anónima. Avanzamos sumando más potencia y mejor energía en su zona de concesión. Con una inversión cercana a los 3,5 millones de dólares, la nueva subestación beneficiará a 30,000 clientes de las zonas de Ezeiza, Tristán Suárez y Esteban Echeverría. Un aumento del 33% de la capacidad de las subestaciones Pagazzini. Con el tendido de 17 kilómetros de red de media tensión. Más y mejor energía para todos. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900, o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curatola.